En Noelia Tame también brilla la Navidad y las joyas de diseño de Noelia. Estamos aquí presentando también la colección, una fiesta ya navideña, navideña, con muchos amigos, que tienen mucho además. Algunos, algunos. Muy bien, la verdad acá un poquito hemos empezado todo esto como una idea de bueno, vamos a reunirnos, voy a poner un precio especial para nuestros amigos y al final, mira, un evento bonito está saliendo. Hay tantas cosas donde elegir un buen regalo, un bonito regalo original, son muchas las cosas. Además, sí, ha hecho unos descuentos buenísimos, o sea que... Hasta el 50%, hasta el 50%. Porque bueno, digo, dos días antes de la Navidad, para los que todavía no han comprado, bueno, le vamos a dar un empujoncito. Bueno, pero esto es un despliegue de fiesta, pero grande, ¿eh? Bueno, es que uno siempre tiene que intentar hacer las cosas bien hechas, ¿no? Entonces, bueno, con ayuda del gaucho, que siempre nos organiza toda la parte del catering, bueno, parece que va a salir bien. Tengo. Amigos, la verdad que sí. Bueno, Noelia, me gustaría que dieras un mensaje de Navidad para nuestro especial Navidad este año. Sí, paz y la verdad, somos unos privilegiados donde vivimos y siempre lo digo, amo este país, la seguridad y la tranquilidad que tenemos de caminar por una calle tranquilo y seguro, se lo deseo a todo el mundo, especialmente a mi país que lo está pasando muy mal. Feliz Navidad a todos. Tenemos el matrimonio ya completo, que nos faltaba una parte de esta naranja, la media naranja de Noelia. Humberto, que se está organizando todo y que es un fantástico organizador. También tenemos a un amigo, a Jaime, y que él ha recordado que fui yo a la primera entrevista que le hice y yo también tengo muy bonito recuerdo. Bueno, Humberto, qué bonita fiesta ya previa a la Navidad, ¿no? Bueno, antes que nada, agradecer a todos los sponsors que están acá. Agradecer a mi queridísima y amadísima esposa, a los amigos como Jaime, como el resto de los sponsores, como... Humberto, estamos en Navidad, quisiera también que dieras tu deseo para este nuevo año que se avecina, el 2018. Ay, tanto deseo para el mundo, sobre todo la paz que ya se ha pedido el año pasado, todo el mundo pidió por la paz y parece que no, Papá Noel no escuchó. A ver si este año escucha Papá Noel el tema de la paz para el mundo, paz y amor y el resto viene solo, paz y amor. Feliz Navidad, Humberto. Feliz Navidad. Pues que se acabe la crisis y que haya mucho trabajo para todo el mundo. Y la Noelia muchos zapatos. No. Ahora me lo explicas. Porque todas las chicas son los fetiches de los zapatos. Entonces yo me acuerdo que cuando era chico no tenía dinero y cuando mi mamá me decía a mí, hijo, ¿qué querés que los reyes te pongan en los zapatos? Porque nosotros poníamos los zapatitos para que arriba te pongan el regalo. Y yo le decía, media suela y taco, mamá. Dijeron ruso, feliz Navidad y próspero año. Sí. Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством. La vida linda. La vida linda. Amor. Nuestras artistas favoritas, Antonella y Ana. Bueno, que si la vemos juntas, aunque estamos en fiesta y ya cada una tiene sus planes, pero si hoy nos damos cita en una Navidad
de amigo, aquí con la amiga Noelia, Humberto. Qué agradable estar con los amigos, felicitarnos en persona, no mandándonos los WhatsApp, y esto es lo que me gusta, ¿no? Y a ti, Ana, que... A mí me encanta, y sobre todo también una cosa que tú has dicho, las cosas de siempre, los Christmas también que se están perdiendo con tanto WhatsApp. Y aquí, por ejemplo, hoy estamos felicitando a Noelia Tajes, también unos amigos italianos que hacen productos orgánicos, unos vinos espectaculares y un cielo despejado aquí en Marbella. Esto es un privilegio grande estar aquí, muy bonito. Bueno, Antonella, que me da mucha alegría verte, porque sí que hemos coincidido algunas veces más con Ana que contigo, ¿no? Sí, pero sí. Si no, no, agrada menos fuera. Está un poquito fuera. Y nada, muy bien, disfrutando, que nos hace una noche maravillosa, que Marbella es un paraíso, y los que nos movemos lo sabemos. Entonces, nada, a disfrutar estas bonitas fiestas con Noelia Times, que también son encantadores. Y bueno, y nada, y desear a todo el mundo muchas felices fiestas y que el 2018 sea maravilloso, de mucha paz y mucho amor. La verdad es que son fiestas para felicitar a todo el mundo y tal. Pero sí, yo antes quería también preguntar por vuestra carrera, el carrerón musical que lleváis, el lado, contarme un poquito qué tal. Bueno, la verdad que estamos muy contentas, como tú sabes, con los últimos premios latinos, que nos dieron el premio latino a Mejor Música Disco 2017, Mejor Música Dance. Y ahora estamos para grabar en enero una canción solidaria que va a ser World Song, donde intentamos aportar nuestro granito de arena a esa unión mundial, el espíritu de todo el mundo, ¿no? Y ahí vamos a estar junto con otros artistas para hacer esa versión, y os avisaremos para que estéis vosotros también al loro de esto. Me encantan vuestras sevillanas, ¿eh? Adaptadas a los tiempos. Y no sé si tenéis preparado un villancico. ¿Qué soléis cantar vosotros cuando estáis en fiesta? A todos, nosotros nos arrancamos a todos. Los Reyes Magos, con una tradición que es nuestra, porque Papá Noel está muy bien, hay que tener excusas para disfrutar y para comprar. Pero a nosotros nos gusta mucho. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda y ole, Holanda ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, muchos juguetes, muchos regalos, muchos buenos deseos para todos. Mucha ilusión. A todos, a todos. Feliz Navidad, chicas. Felicidades. Bueno, pues son fiestas también de reencontrarnos con los amigos. Y hay dos personas que quiero muchísimo, que es al señor Zambrano y a su esposa. Y así que aprovechamos esta fiesta con amigos, claro que sí, también para felicitar y conocer cuáles son sus deseos para el próximo 2018. Señor Zambrano. Buenas tardes, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué vais a hacer estas Navidades? Pues nada, tranquilo con mis hijos en casa, tanto el día de Nochebuena como el día de Navidad, que viene mi nieto, y después, pues nada, el 31 igual, en casa con la familia, tranquilito, tranquilo. ¿Qué has pedido a los Reyes? Sobre todo trabajo, salud y bienestar. Isabel, lo mismo, bien. ¿Cuál es tu deseo para el próximo año? Lo mismo, que tengamos salud. Y bueno, que luego no nos falte tampoco, sobre todo para mis hijos, ¿no? Que no les falte tampoco el trabajo y bueno, que haya paz también y mucha paz. ¿Ha habido suerte en la lotería? No, bueno, el gordo no me ha tocado ni el... No tengo ninguna terminación del 8, pero los demás los tengo en casa, que tenemos 4 décimos y no los he mirado, no me ha dado tiempo. Sí, le aprecia poco. De todas maneras, la lotería yo creo que la tenemos los que tenemos trabajo y podemos vivir en familia y tenemos un techo, ¿sabes? Eso ya es una lotería para tanta gente que hay también con tantas necesidades, así que eso ya es una lotería. Feliz Navidad. Para todos, beso fuerte.